Plan B, siempre tiene diferentes opciones, de manera de mencionar, en 2022, la preferencia está en Urirama, que está en una buena cantidad y sostenible, viento sostenible. Plan B lo pudiera admitir ahora, mi tiempo va a back en Bukinan, pero en Butuku, en Rincón, tiene regiones, tiene diferentes caminos que no se va a explorar o si está posible para desarrollar un parque de molino de viento. ¿No? Sí, lo que nos está mirando en Urirama está algo equivalente a lo cual tiene Vado Pit, entonces un total instalación capacidad de 30 megawatts. Entonces, la idea lo tapa si nos va más cerca de Vado Pit, para nos volver a tamaño y o quizás un poquito más chiquito. Lo cual con nuestra primera rata, a base de experiencia que nos tiene con Vado Pit, nos lo va a escapar, o escapa, un average de 5 shenbari de fuel por día. Actualmente nos está consumiendo durante 3.600, que me ese lo ayuda nos sustancial con uno, mejor para medio ambiente y dos, bueno, para cantidad de barí, bueno, depende más de fluctuación arriba del mercado.